Este es un fondo concursable del Ministerio de Cultura y Juventud que vela por el ejercicio de los derechos culturales mediante organizaciones socioculturales en diferentes comunidades costarricenses. La organización Mujeres en Transición trabaja el proyecto Tejidos, Saberes y Poderes de Mujeres de Más de 50 años. En este proyecto generamos espacio de encuentro y diálogo que recuperen testimonios, saberes y poderes de mujeres diversas de mayores de 50 años, con la participación de sectores de mujeres migrantes, pobladoras rurales y pobladoras urbanas en tres comunidades, San Ramón, Montes de Oca y Barrio México, durante un periodo de 9 meses. Después pasamos a la Junta de Educación de la Escuela de San Martín de Nicoya. Este proyecto es un grupo de proyección de danza folclórica y mascarada nicoyatlán, para buscar integrar y enseñar a docentes, alumnos, padres de familia y comunidad, amantes de su cultura, tradiciones y colorido, para difundir el folclore guanacasteco acompañado de los sonidos representativos de nuestro país y así devolverle a la sociedad ciudadanos conocedores de sus raíces. La organización Vamos a Sembrar, con el proyecto Las Niñas del Bosque Nuboso, Laboratorio de Exploración Artística en Monteverde, busca estimular procesos de empoderamiento de las niñas de las comunidades que rodean el bosque nuboso de Monteverde a través de la creatividad artística científica y la construcción colectiva de conocimientos. La organización Asociación Cultural de Guásimo Respirarte, con el proyecto Carbunclo Cine Club, busca propiciar espacios que permitan la vinculación de las personas de la comunidad con obras audiovisuales mediante una experiencia performática con el fin de dinamitar el pensamiento de la población. Ahora llegamos a Limón, con la construcción organizativa socioambiental que tiene el proyecto Colors, prevenir la violencia desde el fortalecimiento de la memoria e identidad colectiva con la población de Cieneguita y la población privada de libertad del CAI Marcus Garvey. Hola, me llamo Daniel Torres Sandí, soy parte de la iniciativa Colors en el marco del programa Puntos Cultura 2020. Durante este año, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, hemos gestionado talleres artísticos tanto con la población de Cieneguita como con la población privada de libertad del CAI Sandoval. Esto con el propósito de fortalecer la memoria histórica, la identidad colectiva y con esto la prevención de la violencia. Me parece que es vital que en situaciones críticas como la actual, este tipo de iniciativas artísticas se fortalezcan y aumenten en todas nuestras comunidades.